¿Qué fue lo que hicimos o hicieron la última sesión? ¿Sí? Viernes pasado. ¿Qué fue lo que hicieron? Estuvieron haciendo mediciones. Lo que hicieron fue medir. ¿Qué midieron? Antes de lo que vivieron, antes de medir, ¿qué hicieron? Ubicar. Observar. Entonces, antes de medir, había que observar. En particular, ¿qué fue lo que observaron? Observaron la luna. ¿Y qué es lo que hicieron con esa observación? Lo ubicaron, pero para ubicarlo dijimos que tuvieron que, y lo hicieron, establecer un sistema de referencia. ¿Se acuerdan lo que hicieron? Rápidamente, en 2 minutos, busquen la luna. ¿Qué podrían hacer primero? Tomar como referencia del sol. Su sistema de referencia original. Tienen ahí lo que hicieron, lo apuntaron. Tienen que anotaron. Usen el mismo sistema de referencia y traten de indicar la luna. Tenemos que salir. ¿Eh? ¿Qué pasó? Pregunta. ¿Ya le encontró algo? ¿Usando su sistema de referencia? ¿Alguien tiene su? ¿Tienes a la mano tu sistema de referencia? No. ¿No? Bueno, número uno, siempre hay que tenerlo a la mano. Si no es la mano, al menos en el bolsillo. Una mochila, un bolso en algún lado. Por eso es que yo nunca salgo sin ella. O sin él, sin mi sistema de referencia. Ya les mostraré este sistema de referencia, está interesante. Aquí abajo, ¿qué viene? Una escala que dice en centímetros, centésimos de metro. Entonces yo puedo, con este sistema de referencia, establecer al menos qué cantidades o qué tipo de cantidad. Longitud. Pero, ¿cuáles longitudes con este sistema de referencia? Cuando lo uso para medir, se convierte en un sistema de medición. Puedo establecer longitudes del orden de centímetros. Me sería un poco más complicado determinar longitudes del orden de metros, aunque podría hacerlo repitiéndolas. ¿Sí? Hicieron otro ejercicio en esas actividades de medición el viernes pasado. Les dije que dentro del material que les dieron pipetas para medir volúmenes. La instrucción era medir 50 mililitros e incluso con la pipeta. ¿Sí? La pipeta era de 10 mililitros y entonces para poder medir 50 mililitros tienen que hacer 5 mediciones de 10 mililitros. ¿Qué sucede cuando se hacen varias mediciones con un mismo instrumento? Siempre que se hacen mediciones, siempre, no importa, se introduce algo inevitable que es el error. Hay una frase que dice: errare humanum est. Sí, los humanos meten la pata. Errar es de humanos. Y en cada medición estoy introduciendo una posibilidad de error. Si hago 5 mediciones, se adicionan 5 errores, uno en cada medición. Entonces, si yo quiero
medir longitudes de orden en metros con este instrumento no es el más apropiado, porque puedo estar adicionando un error en cada medición. Por eso, a lo mejor, si yo quiero medir longitudes de orden en metros, pues quizás sea más apropiado usar mi sistema en el cual puedo medir longitudes más largas del orden de metros. Voy a ponerlo al revés. Aquí tengo, esto sería, tengo aquí mi sistema de centímetros. Y lo que encuentro es que entre el inicio de la vara y esta primera marca hay 10 centímetros. Entonces, o un decímetro, quiere decir que 10 de estos serían un metro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí sería un metro. Entonces yo puedo medir entre este punto y este punto, puedo medir un metro. ¿Sí? Y fracciones de metro del orden de decímetros. Si yo quiero medir el diámetro de esta pelota, ¿me sirve mi sistema para medir metros? No. Porque es más pequeño que la escala menor que sea un decímetro. Sé que mide menos de un decímetro, pero ¿cuánto? No sé. Quizá pudiera hacerlo con la que mide centímetros. Entonces, el instrumento de medición dependerá de lo que quiero medir. Depende de el intervalo dentro de valores entre los cuales se encuentre el objeto o la cantidad que quiero medir. Si no, entonces estoy introduciendo otro error. Entonces hay un error por la medición en sí. Hay otro error por la relación entre la escala y la magnitud del objeto. Tienen que ser concordantes. Si no son concordantes, estoy introduciendo todavía otro error. Entonces, las mediciones dependen, la medición o las cantidades medidas están en función de el error. Dependen. Siempre va a haber un error. Al menos lo que vemos es que puede haber diferentes tipos de errores. Entonces, puede depender de hecho de varios errores, llamémonos el error E1, el error E2, el error E3, hasta el error EN. Eso es algo que siempre debemos tener conscientes, ser conscientes. Pero que siempre debemos ser conscientes. Que aunque queremos conocer, siempre estamos sujetos a que estemos equivocados. Por eso es que debemos buscar formas en las cuales, si no podemos reducir el error, si al menos también medir el error. Determinar la magnitud del error. Pero también podemos identificar la causa del error. Algo está generando el error. En algunos casos la medición misma, el instrumento, la escala, los intervalos y a veces otras causas, como cuando medimos el miliano. Lo medimos verticalmente, tuvimos un número. Lo medimos horizontalmente, tuvimos otro número. ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el falso? ¿O ambos son falsos? ¿O ambos pueden ser verdaderos? Bueno, necesitamos entonces conocer las causas de los fenómenos. Oh, bien, ahorita, hace un momento les indiqué que, como al inicio de la sesión anterior, buscaran la luna. ¿Sí? Rápidamente, recordando por dónde la vieron, aunque no tengan el sistema de referencia a la mano, búsquenla en este momento, aunque sea a través de la ventana. Como por dónde estaba. Hacia allá.
A lo mejor son por la ventana, pero no estábamos lejos de del extremo alto del edificio. Rápidamente salga algún emisario de alguno de los equipos y busque la luna. ¿Tú qué viste? ¿La viste por allá? Búscala por allá. Rápido. Rápido. ¿Eh? ¿Cómo está el equipo? Digo, hay que aprovechar que trabajan en equipo para que entonces no vayan todos en bolas. Porque entonces van a aparecer el equipo de fútbol de niños de primaria. ¿Se han fijado cómo juegan fútbol los niños de primaria? Van todos a la pelota. Salvo el portero, espero. El problema es cuando ahí no hay portero detrás de la pelota. Ya cuando son más grandes los muchachos, ya juegan más organizados, ya tienen más noción de cuál es el deporte, cuál es el objetivo y cuál es la mejor manera de alcanzar ese objetivo. Hay dos objetivos en el fútbol, soccer o el fútbol asociaciones, que organiza la FIFA. El meter la pelota en la portería contraria, ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es evitar que metan la pelota en tu portería. Porque no sirve de mucho que metas la pelota en la portería contraria si el contrario mete la pelota en tu portería más veces. Entonces, hay dos objetivos en el fútbol. Para conseguir esos dos objetivos, donde puedes organizarse. Y el fútbol es un deporte que se practica en equipos, no es individual. No es como el boxeo. En el boxeo es individual uno contra otro. No podemos comparar las luchas libres, porque la lucha libre hay de uno contra otro y hay de técnicos contra rudos, etc. Sí, hay también equipos. Por parejas. ¿Sí la encontramos? Sí. ¿Sí? ¿En el mismo lugar? No. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya! Número uno, entonces, debemos hemos llegado a la primera conclusión al inicio de la segunda semana. A lo que queremos conocer, podemos llamar fenómeno. Conocemos a través de medir cosas, medir cantidades, longitudes, masas, tiempos. Vimos que puede haber errores, pero podemos preguntar cuáles son las causas de los errores y esas mediciones ya no podemos llamar fenómenos. De hecho, cualquier cosa que esté en el universo lo podemos llamar un fenómeno. Ahí dice, sí, yo tengo un amigo que es un fenómeno. Y otra cosa que observamos, o otro evento que observamos, otro fenómeno que observamos, es que las cosas cambian. Por ejemplo, ahorita qué fue lo que se hicieron conscientes. Que viendo la ubicación, y la ubicación es a partir de medir un objeto respecto a la cantidad L, longitud, podemos encontrar que puede cambiar, por ejemplo, la longitud a la cual se encuentra. Estaba, vamos a decir, a la misma longitud vertical, a la misma altura de la luna que la vez pasada, ¿no? Estaba más arriba o más abajo. Más arriba. Entonces, el viernes al día de hoy, sábado, domingo, lunes, ha cambiado la posición vertical, la longitud vertical de la luna. ¿Algún otro cambio que se va? Y ya no está tan completa. Ya no está tan completa, se ve menos luna. La luna la vemos como la podemos ver como un objeto circular. La vemos como un círculo, no como algo redondo. Inicialmente no la vemos como algo redondo, la vemos como un círculo. Los astrónomos llaman el disco lunar. El disco solar. Como objeto circular o disco, entonces tenemos dos longitudes. Una longitud y otra longitud.
una longitud horizontal, una longitud vertical. Cierto, no es una figura cuadrada, es una figura circular, pero aún así puedo medir estas dos longitudes. Esas dos longitudes, por cierto, ¿cómo se llamarían en ese círculo? ¿Diámetro? Dos diámetros. Un diámetro horizontal y un diámetro vertical. Ambos diámetros son iguales del viernes para hoy. ¿Cuál fue el que cambió? El vertical. ¿Vertical? Horizontal. ¿El horizontal? El horizontal. Depende de cómo la veas o desde dónde la veas. De si estás acostado o estás vertical. Si estás horizontal o vertical, tú puedes observarlo de maneras diferentes. Deberíamos entonces establecer un sistema de referencia para poder ponernos de acuerdo, concordar, acordar, consensuar, llegar a una convención de cómo vamos a medir esto. Por eso establecemos sistemas para medir o de medición. El que usamos, ¿cuál es? Nosotros, el sistema internacional de medidas, donde las unidades son para la longitud del metro. El sistema entonces es, usamos el metro para la longitud, para la masa, el kilogramo, y para el tiempo, el segundo. ¿Alguien en alguna sesión anterior dijo, ah, el profesor, el MKS? Sí, por eso se llama Sistema Internacional MKS. Metros, kilogramos, segundos, porque son las tres cantidades fundamentales. Eso ya lo habíamos mencionado, las cantidades fundamentales. Okay. Correcto. Y lo que ha cambiado, dice, pongámonos de acuerdo, ¿qué medimos como cantidad cambiante? ¿La longitud horizontal o la vertical? A ver, ¿quién vota por la horizontal? ¿Quién vota por la vertical? ¿Quién no vota? Dije, vota, no vota. ¿La diferencia? Cuando es vota, es así. ¿Bien? Ok. Pues también puede ser importante. Entonces, por mayoría, y esto es interesante. La forma en la que nos ponemos de acuerdo para conocer a través de esto depende, sí, de la mayoría que se pone de acuerdo. Usemos el MKS. Ahí ya no, usemos el inglés, el sistema, bueno, dijimos gringo, ya no inglés, porque ya no usamos ingleses. Podríamos votar y decir que sí, usemos el inglés. Entonces, sí hay algo de democrático en el trabajo científico. Pero el que nuestro conocimiento se acerque a la realidad depende de la mayoría, depende de que votemos y estemos de acuerdo, o de qué depende. Ahí sí ya no depende de la mayoría, depende del resultado de la medición, depende del resultado de la observación, depende de qué tan cercano se encuentre, qué tan cercana se encuentre la observación a la realidad. Si ya no depende de la cantidad de gente que lo hace, sino depende del acercamiento al objeto mismo. Y a eso le llamamos, a esa observación que se acerca al objeto, le llamamos evidencia. Entonces depende de la evidencia. Depende de la validación o la verificación de la evidencia. El sistema, sí, vamos a decir, es un tanto arbitrario. Nos ponemos de acuerdo y decidimos arbitrariamente que la mayoría va a decidir cuál es el sistema. Pero, aunque la mayoría lo diga, pero si la medición es errada, pues no es veraz. Aunque la mayoría lo diga, si hay error, no se acerca a la realidad y entonces no será un conocimiento veraz, ¿correcto? Eso debe quedar claro. ¿Claro? Claro. Porque eso es lo que nos permite
realmente conocer o vivir el mundo. Cuando usamos los métodos de la física, los métodos de la ciencia. Bien, lo que estamos viendo entonces es que las cosas cambian. La luna cambió de apariencia, cambió la apariencia de cómo se ve, cambió su forma. No sabemos. No sabemos. Lo que sabemos es que lo que vemos es un pedazo de luna. ¿Qué pasó con lo demás? Hay una caricatura un tanto antigua, de 1955, 57, no recuerdo exactamente la, hecha por Disney, por la compañía de dibujos animados y películas animadas y otras producciones cinematográficas, que se llama, no recuerdo incluso el segundo color. Mars and Beyond. Marte y más allá. ¿Bien? Al inicio hace una introducción de cómo los humanos imaginaban que era la naturaleza. ¿Sí? El cielo, lo que sucede en el cielo. Y hace ahí una interpretación de cómo algunos imaginaban que era la luna y que observaban, que cambiaban, y cómo se explicaban esos cambios en la apariencia de la luna. Véanlo, por favor, no en este momento, véanlo después. ¿Bien? Está en YouTube, lo pueden encontrar en YouTube. El que puse en la página del curso. ¿Sí? ¿Ya lo viste? Ya lo viste, qué bueno. Platícanos rápidamente qué es lo que viste, si es que te acuerdas. No me acuerdo mucho, pero bueno, lo de la luna en particular. Sí, lo de la luna. Creo que al principio parece una pareja, ¿no? Sí, una pareja de cavernícolas. De cavernícolas, ajá. Y creo que la mujer lo golpea y la luna. No, de la luna no me acuerdo mucho. Ah, sí, que pensaban que veían cosas en la luna, ¿no? ¿Qué video viste? No, sí, está ahí. ¿Y qué audio escuchaste? No me acuerdo muy bien. Bueno, véanlo otra vez, véanlo, sí. Por favor. Hay otras dos programas. ¿El del metro? ¿El poder de los 10? No, déjame terminar de hablar porque entonces te diste fuerte, fuiste por otro lado. Hay otro video en la página que es el de potencias de 10. Ese tiene que ver con las magnitudes. ¿Sí? El de las naturales. No, hay otra caricatura de. Esta caricatura está. Es un capítulo del antiguo programa Disneyland o Disneylandia de Walt Disney, que lo empezó en la década de los 50, en la misma época en la que fundó su parque de diversiones. De hecho, por eso se llamaban igual. Era el programa de televisión, una especie de programa de publicidad para que visiten mi patria. Y creo que por esto lo hice negocio. No, hay otros dos capítulos de este programa. Otro se llama Man in Space. Y el otro se llama Man and the Moon. Vean esto, los tres estos se encuentran en YouTube. En este habla un poco más de la luna, de cómo imaginaba que era la luna, cómo la veía. Y de ahí, de hecho, ahí se menciona lo que vimos en la primera clase. Que es un hombre, que es una mujer, que es un sapo, que es una bruja. Entonces es interesante que vean. Además está muy bonito, a pesar de que son caricaturas viejas, sigue siendo. Y además son educativas. No solamente entretienen, divierten, también son educativas. Esto para ver cómo las cosas cambian. Lo que vimos fue que entonces la luna aparentemente se ve cada vez menos. Lo que no sabemos o no sabían los antiguos era que le pasaba esta parte que no se veía. Ya no la veo porque ya no está, o ya no la veo porque nada puedo ver a pesar de que ahí esté. Esa es la pregunta. ¿Cómo podríamos verificar que lo que no veo sí está?
Después de 28 días la vuelvo a ver completa. Hay dos posibles explicaciones. Regresó lo que ya no veía, que ya no estaba, o a lo mejor siempre estuvo ahí, solo que no lo pude ver. ¿Cómo saber cuál de las dos es la verdadera? ¿Cómo? Como se dan cuenta, a veces damos las cosas por sentado, por conocidas, por obvias, y no son tan obvias. La pregunta es cómo hemos llegado a conocer lo que ahora conocemos. ¿Cómo sabemos que lo que sabemos es cierto? ¿Porque alguien nos lo dijo? ¿Porque nos lo han dicho en... ¿cuántos años llevan pasando por escuelas? Pues si entraron desde el preescolar, y el preescolar desde el 2006 es oficial, ustedes por supuesto creo que estaban antes del 2006 en el preescolar, espero. Pero a partir del 2006 en México es obligatorio que los niños vayan 3 años en preescolar. O sea que para cuando lleguen a la universidad, un niño que ya fue a la escuela de acuerdo a las leyes educativas en México del 2006 para acá, quiere decir que estuvo 3 años en preescolar, 6 años en primaria. ¿Cuántos van? 3 años en secundaria. 3 años en bachillerato, en preparatoria, bachillerato, media superior. ¿Cuántos van? 15. O sea, antes de llegar a la universidad ya estuvieron 15 años en la escuela viendo algo, leyendo algo, haciendo algo, conociendo algo. Cuando llegan a la universidad ya llegan con mucho conocimiento. La pregunta es, ¿ese conocimiento es veraz o es falso? ¿Qué tan cercano a la realidad es o qué tan lejano de la realidad es? Y quizá lo más importante, ¿cómo sabemos dos cosas? Que ese conocimiento es cierto o falso. Y la otra pregunta que casi nadie se hace, ¿cómo la gente conoció eso? ¿Por qué en los libros que me dieron en la escuela, antes de la universidad, escribieron lo que escribieron? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo es que se le ocurrió? ¿Son ocurrencias o es producto de observaciones y mediciones? ¿Cómo sé que lo que vi en estos 15 años en la escuela es cierto o es falso? ¿Y cómo yo puedo verificarlo? O incluso ustedes están estudiando una carrera que dicen que es de ciencia. ¿Y cuál es el objetivo de la ciencia? Conocer. Conocer lo desconocido. ¿Cómo le hago? Alguien dirá, con el método científico. Whatever that means, lo que sea eso. Bueno, ¿cuál es ese método? ¿Cómo es ese método? ¿Cómo se hace? Observación. Observando. Primero te cuestionas. ¿Segura? Observas. Ah, primero observas. Sí. Primero observas. Y luego te preguntas si lo que estás observando, ¿qué es? ¿Qué es? Antes de cómo, ¿qué es la luna? ¿Por qué es el satélite artificial de la Tierra? Es más, ¿qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? Los griegos la llamaban Gea, la madre Tierra. Los egipcios no lo asumían como una mujer, sino como un hombre, como una figura masculina. Era el tierra. Curioso, ¿no? En unas culturas se le asignan personalidad masculina, en otras le asignan personalidad femenina. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Cuál de las dos es verdadera? ¿O será que las dos son verdaderas? ¿O las dos son falsas? Ninguna, todo es mental. Todo es producto de tu imaginación. Bueno, imagina que estás reprobado. ¿Qué crees hoy? No. El objetivo no es ese, el objetivo es conocer. Para eso creo que están ustedes aquí, si no, entonces no sé qué están haciendo aquí. Y no sé qué estoy haciendo yo aquí, ¿qué estamos haciendo aquí? Necesitamos realmente aquí ustedes vienen para aprender
para poder aprender qué y cómo se hace la ciencia. Más que volver a ver una vez más las leyes de la física, creo que lo importante es y cómo los físicos llegaron a conocer eso. Por eso es que el objetivo del curso es revisar la física para poder usarla para conocer la biología, para estudiar los fenómenos biológicos. Si no, no tiene sentido. Entonces necesitamos saber por qué observar y cómo observar, por qué medir y cómo medir, y cómo saber que mi medición es correcta o qué tan incorrecta es. De otra manera, voy a seguir pensando que la Tierra es una mujer, que la Luna es una cara que me está viendo desde allá lejos. Es la diferencia entre el pensamiento que ahora llamamos científico y a lo que también ahora llamamos mágico. El pensamiento mágico es esa explicación que damos sin conocer realmente las causas verdaderas. Y es la primera forma en la que tratamos de explicarnos los humanos qué somos, qué es lo que estamos, dónde estamos. Entonces la primera pregunta es qué, pero para eso tengo que observar. Y luego tengo que plantear alguna otra pregunta, alguna otra cuestión, algún otro cuestionamiento. La primera pregunta entonces, ¿qué? ¿Cuál otra? Vemos que las cosas cambian, que la Luna cambió. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo cambian? ¿Cómo cambian? Y entonces llegamos al tema que queremos ver, necesitamos ver a partir de esta semana. ¿Cómo cambian las cosas? Ya vio que la Luna cambió en dos aspectos, en dos cantidades, en la cantidad de altura, de longitud hacia arriba, y en la cantidad de longitud horizontal de lo que se ve. Entonces comenzamos con la longitud. Podríamos medir la longitud horizontal y la longitud vertical, y entonces podríamos tratar de determinar esto que es el área visible de la Luna. El área. O una segunda cantidad, o más una cantidad secundaria o derivada de la longitud. ¿De qué depende el área? El error depende de la medición. ¿De qué depende el área? El área depende o está en función de la longitud horizontal y la longitud vertical. Depende de L por L de L cuadrado. Es una relación entre dos cantidades. El área depende del cuadrado de la longitud. Es una relación cuadrática. Es una relación de segundo orden. Estoy hablando en lenguaje matemático. Es una función. Hay una función que me puede explicar cómo cambian las cosas. Si haya una relación entre las dos cantidades, si no hay una relación entre las dos cantidades, que realmente una cambie dependiendo de la otra, ya sé, depende, son las causas. La causa del error, hay varias causas. La causa del aumento del área, pues que una de las cantidades fundamentales está cambiando. ¿De qué depende el área? Pues de la longitud horizontal, probablemente, en este caso. Bien. Finalmente, ahora sabemos que la Luna no es un disco, no es un objeto plano, no es solamente una superficie, sino que es un cuerpo tridimensional. Bien. Los objetos tridimensionales entonces tienen volumen. ¿De qué depende el volumen? Del cubo de la longitud.
es una relación cúbica, una relación de tercer orden. Y alguien diría, bueno, pero eso, ¿qué relación, qué importancia tiene para mí, biólogo? No me interesa, ya sé que no hay vida en la luna. Ya está verificado, ya está confirmado. Hubo un tiempo en que los humanos imaginaban que había vida en la luna, de ahí hablaban de los, no de los lunáticos, esos son otros, esos viven en la Tierra. No, los selenitas, los que vivían en la luna, le llamaban selene también. En esas tierras le llamaban Coloshauchi. La luna era Coloshauchi, la hermana de Huitzilopochtli. Se pelean, pierde y termina ahí tirada al pie del templo mayor, que fue donde la encontraron después de la caída de Tenochtitlán, de la lucha con los españoles, la encontraron allá a un lado del palacio. ¿Sí? Okay. No, la apariencia de la luna cambia, las cosas cambian. ¿Qué otra cosa ustedes se han fijado que cambia que esté alrededor de ustedes? Ustedes mismos han cambiado. ¿Sí? ¿Qué decías? La naturaleza. La naturaleza, bueno, la naturaleza, todo. Todo. La artificialeza sigue a la otra parte. ¿Sí? Lo natural y lo artificial. No es que ahorita nada, ¿verdad? Las cosas cambian. Por ejemplo, los seres vivos. ¿Qué cambia en los seres vivos? ¿Qué sería lo primero que podrían observar en un ser vivo cualquiera? Respecto. ¿Mande? No me compliques todavía la existencia, nos esperemos un momentito. Sí, lo vamos a hablar de esa cantidad. Rapidez. No, decía la. ¿Qué más? Su aspecto. ¿Qué es lo, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita, qué es lo primero que ustedes podrían observar y por tanto medir el aspecto de un ser vivo? El tamaño. Las magnitudes en función de la longitud. Un problema es que la luna se ve como un disco. Sabemos que es parecida a una esfera, es relativamente simple. Se parece a mi pelo. Es un esferoide. De hecho, se parece, porque no es una esfera perfecta, la superficie no es lisa, tiene rugosidades debido a la costura. La luna, ahora sabemos, de hecho, desde Galileo, cuando apuntó su telescopio, que la luna tenía irregularidades en su superficie. Pero quitando esas irregularidades podemos reducir a la luna fácilmente a un objeto esférico. ¿Y los seres vivos? Pues luego los físicos dicen que estaban unos biólogos experimentales tratando de entender, tratando de describir el movimiento, el cambio de un caballo. ¿Cómo cambia un caballo? Y estaban en su sala, en su salón de trabajo, y por el frente pasa un físico con su taza de café. Tiempo después, va el físico y ahí seguían los biólogos experimentales tratando de describir el cambio del caballo. Se le acabó el café al físico, va por más. Y seguían los biólogos experimentales. La curiosidad del físico hizo que entrara a la sala. ¿Qué hace? Pues estamos tratando de describir el cambio de un caballo y no podemos. ¿Cómo se mueve un caballo? Es muy complejo. Biólogos tenían que ser. Déjenme un físico, es simple. Primera consideración: el caballo es esférico y carece de fricción. El caballo es esférico y carece de fricción. No, un caballo no es esférico. Difícilmente puedo yo reducir a un caballo a algo parecido a una esfera. La luna tal vez sí, tal vez, pero un caballo es más complejo. Sin embargo, puedo empezar a medir algunas cantidades, como por ejemplo su longitud. La longitud de la punta de su nariz a la punta de la cola de caballo.
O puede ser un leopardo, o puede ser un perro, puede ser una persona. Medimos a Emiliano, medimos su longitud. Entonces, sí. ¿Y tu longitud hace 6 años era la misma? No. ¿Acostado o vertical? No importa. Ninguna de las dos sería la misma cuando la medimos. Entonces, las longitudes de los seres vivos cambian. ¿De qué depende? Mencioné otra cantidad. Del aumento de masa. Pero antes mencioné otra cantidad. El tiempo. El tiempo. Entonces, ¿podría haber una relación entre longitud y tiempo? Sí. Longitud y tiempo, pues podríamos medir. De hecho, lo hacen todos los días en los consultorios pediátricos. Los médicos miden la longitud de los niños. ¿Sí? No todos los días, es un poco incómodo, pero lo hacen regularmente, al menos desde que nacen. Es más, apenas nace el niño, lo primero que hacen es ya medirlo. Revisen sus certificados de nacimiento. No las actas en los certificados. ¿Qué dicen los certificados de nacimiento? La fecha en la que nació. ¿Cuánto midió su longitud de pie a la coronilla? Y la masa, le llaman peso. Le llaman peso, pero es masa. La cantidad de materia del niño. ¿Sí? ¿Cuánta materia tiene el niño? ¿Sí? Entonces, y los dos quedan registrados en el certificado de nacimiento. Y de ahí, cuando son neonatos e infantes, durante el primer año, van mensualmente con no van, los llevan, ¿verdad? Ya parece que el bebé va a ir solo. Su tarjeta del metro va a llegar. No, porque no pagan, menores de 5 años no pagan boleto. Ok. ¿Qué tú sí pagabas antes de los 5 años? No te acuerdas, estabas muy pequeño. Ok. Entonces, durante los primeros 12 meses, al niño lo miden cada mes. Miden su longitud cada mes, miden su masa cada mes, para saber cómo cambia. Es curioso, pero... Ok, miden la longitud. ¿Bien? En función del tiempo. Miden la longitud en función del tiempo. La longitud L está en función del tiempo. ¿Cómo se llama? Otra forma de representar esto es a través de una representación proporcional o una cantidad racional, que sería L entre T. Y esto recibe un nombre. Ahora sí. Rapidez. Curiosamente, el médico no le llama así. El pediatra no le llama así. La rapidez del niño. Bueno, algunos sí, en el consultorio andan ahí corriendo y agarrando todo. No, pero no es esa rapidez. Es la longitud de la longitud corporal del niño. O la niña, del infante, del crío, del crío de humano. ¿Qué otra cantidad se podría medir? Quizás sería más importante llegar a esta tasa cantidades derivadas de esas cantidades, para saber si el niño realmente está creciendo sano o no. Tal vez esta, o quizá tal vez esta. No. El volumen, no es la masa, es la superficie, el área corporal del niño, quizá podríamos. ¿Cómo está cambiando su área? Cambia su longitud. En función de la longitud, podríamos ver cómo cambia en función de la longitud. En función de la longitud, el cuadrado de la longitud o el área corporal del niño.
O el volumen. ¿Y eso de qué me estaría hablando? De la masa. No, la masa no. ¿Eh? De la alimentación. De alimentación. Amanece. Si está así o está así. Si él sí lo puedo hacer con modelo de pelota o no. Si es esférico y carece de flexión, quizá tenga un problema. ¿Bien? Estaban hablando de la cantidad de masa de Dillon. Pero masa es masa, masa es cantidad de materia. Quizá deberíamos medir también esto. O M entre B, la masa entre el volumen. Esto es la densidad. Por cierto, la densidad vamos a hablar de mayúscula para la densidad. Y esto sí, quizá me esté hablando de cómo cambia la densidad en función de la longitud. Todo esto, estas dos, me estarían hablando de, tal vez, si hay o no obesidad. Eso sería realmente. ¿Cómo cambia uno respecto al otro? ¿Cómo cambia el volumen en función de la longitud? No es lo mismo pesar 120, ya un adulto, pesar 110 kilogramos y medir 2 metros 10 de longitud, a pesar 110 kilogramos y medir 1 metro y medio. ¿Sí? Salud. Entonces, no es tanto la masa o lo que los médicos llaman el peso de una persona lo que va a establecer su estado de salud como esa sola cantidad, sino esa cantidad en función de otras cantidades, la relación con otras cantidades. Por eso es importante encontrar relaciones entre cantidades. Lo que nos da lugar a la generación o la concepción de cantidades derivadas. Todas a partir de cantidades fundamentales. La densidad surge a partir de dos cantidades fundamentales, la masa, no una cantidad fundamental, la masa y una cantidad derivada, que es el volumen, que es derivada de la longitud, el cubo de la longitud. La rapidez, porque no es lo mismo alcanzar 2 metros 10 de longitud en 14 años de edad a alcanzarla en 18 años de edad. Hay casos. Y luego terminan dedicándose a basquetbolistas, o quizá no, porque a veces cuando se crece demasiado rápido se llegan a tener problemas de salud. Entonces, las cantidades de rapidez, por ejemplo, de longitud, de la talla de los seres vivos, es importante. La rapidez también nos está hablando del estado de salud del organismo. La rapidez entonces sería la forma de esta gráfica, la forma de la línea que tendríamos. Vayamos a algo más físico, menos biológico, que sería un poco retomar la luna. Vimos que estaba en otra posición vertical. ¿Sí? Los objetos cambian de posición en los espacios bidimensionales o tridimensionales o unidimensionales, como puede ser esta dimensión. Bueno, aquí tiene un chipote, podríamos decir que esta pelota se encuentra aquí está. ¿Sí? Pongamos, necesitamos un sistema de referencia y una escala, ¿no? Para el sistema de referencia. Voy a poner esto aquí y voy a poner acá un sistema de medición de cambio de posición de un objeto en un espacio de una dimensión. Hablando del
posición de objetos en el espacio puede ser, y aquí va a salir en la actividad que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver más. Una más para acá. Aquí, 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 ok. Pues vamos a trabajar. Vamos a utilizar como objeto a conocer la pelota verde. Si la pongo aquí, ¿puedo decir dónde está? ¿Puedo decir dónde está? Me falta. Me falta. ¿Qué me falta en mi sistema de referencia? ¿Cantidad? Un punto de referencia para a partir de ese establecer cantidades. Me falta, por ejemplo, el origen o el cero. Y en función de eso puedo decir dónde se encuentra. En función de eso puedo decir, en función de mi sistema de referencia, dónde pongo el origen, puedo decir dónde se encuentra la longitud. ¿Sí? Si no tengo un punto de referencia, mi sistema de referencia no puedo medir. Aquí lo puse. ¿Dónde se encuentra la pelota? En el cuarto, en el número 4. Déjenme mostrar un poco, por favor, está ya muy pálido ese número. Está en el 4. Este es el 0, es el 4. Y luego está acá. ¿Dónde está? 7. ¿Hubo un cambio? Un cambio de posición en el espacio. Estaba. Ah, tengo que poner un nombre. Tengo que poner un nombre a mi sistema de referencia. Mi sistema de referencia le voy a llamar X. En X tengo una posición o ubicación inicial en el sistema que sería X inicial. Y luego encuentro que está. Si ya no pasa nada, si ya no hay otro cambio, entonces sería la posición final. Bien. Estas son las posiciones. Y estos son los puntos en mi sistema de referencia. La pelota primero estaba en la posición inicial X. Inicial es igual a 4. La posición final es 7. Hay un cambio de posición, o llamado delta X. Este delta X lo puedo representar, lo puedo medir, la cantidad, como la X final menos la X inicial. ¿De cuánto fue el cambio? De 3. ¿De 3? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres qué? ¿Tres? No tengo unidades todavía. Es un tanto arbitrario en este caso. Entonces delta X es igual a 3. Hubo un cambio de 3. De 3 unidades en el sistema de medición. Segundo caso. Vamos a poner ahora la pelota blanca. Ahí está. Posición inicial de la pelota blanca es. Está en 4. Ok, 4. Porque puse aquí su índice 4. Es igual a 4. La posición final. Trae la digo hasta acá. Ahí. Ahí. Bueno, acá. Donde quieras, allá. Ahí está. ¿Dónde está? En menos 2. Aquí es más 4. Más 7. Aquí es menos 2. Bien. ¿Cómo es delta X? X final menos X inicial, delta X. ¿Cuál? 6. Es igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
mucho cuidado con los himnos. ¿Sí? Estamos hablando del cambio de posición. ¿Eh? Sí, es un valor absoluto. Es la diferencia. Es más, matemáticamente se obtiene. Hagamos la operación. Era x final es 4, x final es menos 2, x inicial es menos 4. Tenemos entonces dos cantidades. Son dos cantidades. Una es la magnitud del cambio y la otra es hacia dónde cambió. La dirección. Pues cuando medimos cantidades, las cantidades tienen dos propiedades. Algunas, no todas, pueden tener hasta dos propiedades: la magnitud y la dirección. Algunas cantidades tienen magnitud, y dirección. Hay otras cantidades que solamente tienen una de esas dos propiedades. Profesor, pero si salía 6. No, menos 2 menos 4 me da menos 6. No, porque la fórmula es a ver, x final. Bueno, le voy a hablaste de fórmula, ¿Qué es una fórmula? Es palabra de Dios. Hay que tener cuidado cuando usamos lo que vemos y leo, cómo lo conocemos y cómo lo interpretamos. Aquí lo que yo escribí es delta X es la diferencia entre estos dos puntos. Y estos dos puntos están en un sistema de referencia. Uno tiene un valor de 4 y otro tiene un valor de menos 2. La relación es x final menos x inicial. X inicial es más 2. Algebraicamente sería entonces más por menos, me queda menos. Más por menos, me queda menos. ¿Sí? Menos, menos. Y este no tiene aquí ningún signo. Es un número negativo. Ah, es que lo quiso. Sí. Es fácil confundirse, no te preocupes. Es fácil errar. Es fácil meter la pata. Lo malo no es meter la pata. Lo malo es quedarse con la pata metida. Porque entonces no sales del error. ¿La dirección es menos 6? La dirección es menos 6. Es menos, es hacia. En nuestro sistema de referencia es hacia la izquierda el movimiento de la pelota, el cambio de posición de la pelota blanca, y hacia la derecha el cambio de posición de la pelota verde. El cambio de posición, cuando lo que cambia es el lugar en el espacio, cuando el lugar o posición en el espacio cambia de lo que sea, lo que tenemos es el fenómeno llamado movimiento. ¿Cómo cambian? Podemos decir en función del espacio.
Y el espacio depende de nuestro sistema de referencia. En este caso es un espacio unidimensional, un espacio de una dimensión. Es un espacio lineal. Ahí se está moviendo. Ahí puede haber un cambio de posición. Si hay un cambio de posición en ese espacio de una dimensión, hay un movimiento unidimensional. Un movimiento en una dimensión es una línea. O una línea es una dimensión. O no, no cualquier línea, una línea recta. Una línea recta tiene una dimensión nada más. ¿Qué, cuál dimensión? La longitud. No sé lo que sea, yo vivo en una línea recta. ¿Sí? La línea recta tiene una dimensión y es la longitud, y puedo medir el largo o medir largor. No, esa palabra no existe. Pero suena interesante, ¿no? Largor. O medir la longitud, ¿qué tan largo? La diferencia entre estos dos puntos, la diferencia, la magnitud, es la magnitud, este, en palabras, el valor, ahora sí, el valor absoluto de delta x, esto es la distancia. Entonces, es la distancia. La magnitud de la posición entre dos puntos. La diferencia en la posición de dos puntos en un sistema de una dimensión, puedo medir la longitud y esa longitud es la distancia. Ahora, puedo decir, en el cómo puedo escribir en función de hacia dónde cambio. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso depende de mi punto inicial de referencia, el origen en mi sistema de referencia. Ok. Y eso, el cambio de posición en un sistema de una dimensión o un movimiento en un sistema lineal, de una línea recta, le llamaríamos movimiento rectilíneo. Entonces, el movimiento rectilíneo es el movimiento sobre una sola dimensión. Y puedo medir entonces la distancia o delta x es una cantidad de tipo longitudinal o longitud, es una L. ¿Qué cantidad puedo medir ahí? La longitud. ¿Puedo medir la masa? No. ¿Puedo medir el tiempo? ¿Podría yo medir el cambio de longitud en función de la masa? ¿El cambio de la longitud en función de otra longitud? No, porque no existe. Solamente hay una longitud. No hay dos longitudes, no hay dos dimensiones. Entonces, en un sistema, si existe en el universo un sistema lineal verdadero, real, en ese sistema no puede existir un movimiento de la que llamaste tú curvo, porque no tiene dónde ponerse. No existe. No cabe. No tiene cabida. No tiene sentido. No tiene sentido intelectual, no tiene sentido racional. Intelectual. No lo podemos conseguir en un espacio unidimensional. Una segunda dimensión. O al menos no la podemos representar. A lo mejor sí la podemos concebir, sí podemos imaginar que existe, como podemos imaginar que existen seres vivos en la Luna. Pero ¿son reales o no son reales? ¿Podría yo entonces encontrar relación del cambio de posición como tal vez la causa del que haya cambiado la pelota de posición en alguna otra, midiendo alguna otra cantidad? Tal vez sí, tal vez sí. Si yo mido esa longitud, la relación entre esta longitud delta x entre el cambio
de tiempo. Cambio de posición en función del cambio de tiempo. Calma, 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 calma. Necesito entonces un sistema de medición de tiempo. Y traigo aquí mi sistema de medición de tiempo. Es un sistema de medición de tiempo. Un medidor de tiempo es un cronómetro. En griego, Cronos era el dios del tiempo. Y metro, metrón, es medir en griego. Vamos a ver entonces, alguien que pueda... A ver. Vamos a ver cómo cambia de posición la pelota a lo largo del sistema de una dimensión. ¿Sí? Cuando yo te diga, cuando ves que pasa a través del cero, con el botón grande, lo corres y cuando pase por... Cuando ves que cambia de alguna manera el movimiento, lo paras. ¿Sí? ¿Lista? Cuando pase por aquí. ¿Sí? Lo voy a contar hasta cero para empezar a moverlo, pero no accionas el cronómetro cuando yo diga cero, sino cuando pase por el cero. 3, 2, 1, 0. Un pequeño problema. ¿Pudiste? ¿No pudiste? A veces es difícil poder medir tiempo. Bueno, primero se hizo evidente la existencia de otra dimensión. Se hizo, gracias. Se hizo evidente la existencia de otra dimensión. Podríamos intentar, tal vez entonces, en lugar de medirlo, el movimiento en este espacio unidimensional horizontal, podríamos intentar medirlo en el espacio unidimensional vertical. Para eso voy a usar entonces, lo voy a poner aquí para que no me estorbe el tema. Es más, desde acá. A ver, el cero es aquí la orilla del el portafolio de el pizarrón, la montura del pizarrón. Aquí tengo la primera marca, una segunda marca, una tercera marca, una cuarta, una quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, décima primera. Si marcas a un decímetro, casualmente. A ver, ¿alguien más? ¿Dónde quedó la pelota verde? Aquí está la pelota verde. Bueno, la voy a dejar caer. Cuando diga cero, ahora sí lo accionas. Y cuando pase por esta última marca visible, paras el cronómetro. ¿Sí? 3, 2, 1, 0. ¿Cuánto midió el tiempo? No sé, es el naranja, ¿verdad? Sí, la naranja. Es 2.13. A ver. Casi 3 segundos. Yo, claro. 2 segundos y 8 décimas. ¿Será? A ver. Hay que verificar, a ver, alguien más, tiene que ser independiente. 3, 2, 1, 0. Avanzó mucho. ¿Ya lo paraste? Ya. ¿Sí? A ver. ¿Cuánto? No, es que lo paré hasta 13. 13 segundos en tu medición. A veces el problema no es el sistema, sino el instrumento y el operador. ¿Sí? Y este medidor de tiempo no es el más apropiado para medir tiempos muy cortos. Es como si intento medir pelotas de ping pong o de squash
con esta regla. No da. Listo, un sistema de medición de tiempo que me dé intervalos más cortos, con menor error, tanto en precisión como en exactitud. Ya vimos que son cambios diferentes. ¿Quiere que lo intente con el celular? Sí, con el celular, pero no con el cronómetro de tu celular. Con la cámara de tu celular. ¿Por qué? Con la cámara. Finalmente, antes de volver a medirlo, porque lo vamos a volver a medir más adelante en otra sesión, no ahorita. ¿Cómo se movió la pelota cuando la solté de aquí? ¿Cómo se movió? ¿Cómo se movió? ¿Cómo cambió respecto al espacio en el cual cambió? No, movimiento rectilíneo. Fue rectilíneo. Pues no sé si libre o esclava, pero cambió en línea recta. Cambió en línea recta. Fue un movimiento unidimensional. Entonces, hay efectivamente en la naturaleza movimientos lineales en cuanto a el espacio en el cual se mueven. También vimos que hay movimientos en dos dimensiones. Y había movimientos. ¿Viste lo que hizo? Sí. La arrojé hacia la pared. El piso, la pared, luego fue hacia ti, le hiciste así. Bueno, exageré. Más o menos, digo, para que se notara. Fue pues que exageré. ¿Qué imaginaste? Que te iba a llegar la pelota y no llegó. ¿Sí? Hay movimientos y son clásicos cuando se usa esta pelota. ¿Sí? ¿Han visto? ¿Les gusta el béisbol? A mí sí me gusta el béisbol. ¿Han visto cómo se mueve la pelota cuando la lanza el pitcher? Sobre todo cuando hacen la toma desde atrás o desde adelante. Con una cámara. O sea, estamos parados ahí también viendo los frente estadio, en el parque, y la pelota la lanza el pitcher, ¿se mueve en movimiento rectilíneo? No. De entrada el pitcher está arriba de una lomita, un cerrito, una montañita, bueno, la llaman loma, ¿sí? La loma del pitcher. Es decir, está por encima del nivel donde están todos los demás jugadores, amigos y enemigos. Bueno, contrarios del equipo del pitcher y del equipo contrario. Está por encima. ¿Cómo se mueve la pelota? ¿En línea recta? No. Se mueve de arriba hacia abajo. En dos dimensiones. Pero el buen pitcher, el verdadero buen pitcher, no mueve la pelota en dos dimensiones. La mueve en tres. De hecho, el movimiento hacia abajo no depende del pitcher. No depende del pitcher. Depende de otro factor, de otra causa. ¿Sí? Quizá tenga que ver con las dos mediciones de Emiliano, que hicimos en Emiliano. Se mueve hacia abajo. O sea, se mueve horizontal, pero también se mueve vertical. Combinado. Pero el buen pitcher, además, la mueve, se va moviendo en forma horizontal, también vertical, pero también el buen pitcher hace que se mueva en forma horizontal perpendicular a la primera horizontal o la dirección hacia el bateador. Hace que se mueva o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y de esa manera puede engañar al bateador de modo que éste no le pegue a la pelota. Se mueve en tres dimensiones. Para eso juega un poco con desde cómo sujeta la pelota, cómo pone las manos e incluso en qué parte de la pelota la sujeta. De esa manera hace que la pelota en sí se mueva no solamente en una dimensión,
sino que tal vez en dos dimensiones y tal vez en tres dimensiones. Y esto provoca que la pelota haga movimientos no rectilíneos. Movimientos. ¿Ok? Los cuales son tan complejos, a pesar de que solamente una pelota, como el movimiento de un caballo. Es por eso que necesitamos acudir a entender el cómo cambian las cosas, no solamente en posición en una dimensión, o sea, no solamente en dos dimensiones, sino incluso determinando no solo la distancia como el cambio de posición, ¿sí?, en función del tiempo, no solamente delta x, vamos a ponerlo así, tengo que mantener el valor. Delta x entre delta t. Esto es la rapidez. La rapidez es la magnitud del cambio de posición en función del tiempo. Cuando determino no la magnitud, sino el signo, entonces tengo la velocidad. Esta cantidad tiene estas dos propiedades, magnitud y dirección. Esta cantidad solo tiene magnitud. La cantidad que solamente tiene magnitud, ¿cuál es la diferencia de posición? 4 a la derecha, no, 4 o 6. 4 esta longitud, 6 esta longitud. Estas son cantidades. La cantidad que solo tiene magnitud, como la rapidez, es una cantidad escalar, mientras que la cantidad que tiene magnitud y dirección, como la velocidad, es una cantidad vectorial. Y esto es importante para entender cómo cambian las cosas. El cómo cambian las cosas, por ejemplo, en el movimiento rectilíneo, sea horizontal, o sea vertical, o sea inclinado, pero respecto a este sistema de referencia, puede ser así. El estudiar o tratar de conocer cómo cambian las cosas, esto se llama cinemática. Y para la próxima sesión vamos a usar, para abordar más sobre la cinemática, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí, estamos en el aula, está frente al patio grande de la mesa. ¿Sí? Tómense 5 minutos, ahorita que terminemos esta sesión, tómense 5 minutos y traten de determinar cómo cambia la posición de algo ahí en el patio. Si pueden, regístrenlo. Al menos, regístrenlo, al menos por escrito. Si pueden, regístrenlo de alguna otra manera.
y vamos a tratar de entender cómo cambian cosas ya de veras, ya no pelotas, ¿sí? En el mundo real, ya no en una línea recta artificial, o puede ser incluso en una recta vertical natural, cómo cambian las cosas que se mueven, si es que cambian, en el espacio que está afuera del aula, en el patio, en el centro. ¿Qué cosas pueden cambiar? ¿Qué cosas pueden cambiar de posición? ¿Qué cosas pueden no cambiar de posición? ¿Y cómo cambiarían? ¿Todo cambia igual? Eso lo veremos la próxima clase con sus números que estén obteniendo de esta observación en los próximos 5 minutos. Por hoy y por ahorita terminamos.